Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Y hoy tenemos el honor, y estamos de bombos y platillos, porque además de ser un gran amigo, y además de, la verdad es que muchas de las personas que nos han visto en los eventos, se dan cuenta de la relación entre brothers que tenemos. Bueno, ustedes, nada más y nada menos, aquí ya lo ven, Paco Arias. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, bro? Bien, feliz de estar aquí contigo, saludando a tu audiencia, a los agentes, ahorita ya noche tarde. Casi madrugada, no, pero sí ya tardecito. Contento, amigo, de estar contigo, listo para platicar. A ver, cuéntame qué vamos a hablar, amigo. Oye, querido amigo, pues bueno, evidentemente te conocen mucho de la fandom que está aquí. Viene de tu canal, hermano, viene de varios canales, pero principalmente de tu canal. Sí. Entonces, me queda claro que ellos te conocen muy bien. Pero yo quiero andar. No, hombre, gracias a ti, cabrón. Yo quiero andar más en Paco Arias, el ser humano, güey. Ahí te va. Yo voy a arrojar una serie de preguntas y tú, por favor, contéstame como buenos amigos, como la primera vez que tú y yo nos vimos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas cuando viniste a grabar aquí y me externaste cómo fue el inicio de todo y todo lo que te sucedió? A mí me encantaría que les contaras a la audiencia. Sí. ¿Por qué Paco Arias se metió en el fenómeno paranormal? Deja tú el canal, deja tú el asunto este de contar las historias, sino... Claro. Yo quiero escudriñar un poco más en Paco Arias, lo personal desde niño, si le sucedió algo desde niño, si tuvo experiencias y las consecuentes experiencias, incluso también después de haber entrevistado a mucha gente. Mira, hubieron varios factores y varias experiencias que me fueron llevando a este camino de crear contenido del tema paranormal. Como tema personal, muy personal, yo llevo creando contenido real más de 6, 7 años de diferentes cuestiones. Nunca me había atrevido a hablar de este tema porque yo sé que hay, más allá de un compromiso, un tema bastante fuerte. O sea, no es un tema que tú sabes que no se debe a tomar de la ligera, a decir, ay, sí, cuento historias. O sea, realmente el estar metido en esto implica un compromiso, implica el meterte a estudiar, el conocer, el indagarte y conocer la crueldad, la crudeza que lleva el fenómeno. Y una parte, fíjate, muy curiosa es que yo desde muy niño siempre estoy experimentando este tipo de temas. De hecho, lo mencioné hace un ratito, terminamos un en vivo, una experiencia que nosotros, bueno, yo principalmente viví en mi niñez, en la parte donde yo me encuentro, que es Tuxtepec, Oaxaca, la parte sureste del país. Nosotros tenemos por allá un fenómeno muy común que es el famoso chaneque, ¿no? El tipo de duende que de cierta forma la gente ya ha tenido contacto con él por ciertas características que comparten estos seres, ¿no? Que son traviesos, que se roban a los niños. Y la realidad es que yo tuve un acercamiento con estos seres muy peculiar. Te voy a contar un contexto rápido. La familia de mi madre, mi abuela materna, vivían a las afueras de, muy muy las afueras de Tuxtepec, de hecho más de una hora y media de camino, ya colindando con montañas, con cerros, con muchas cosas. Y en ese entonces, hablo ya de los años 60, más o menos años 50, a mi abuela le dan un ropero bastante grande, un ropero que era de un señor y al poco tiempo este fallece. Pero son de estos que duran tanto tiempo, amigo, que son de cedro. Y te hablo que a mí me llegó a tocar ese ropero. O sea, te hablo de que ya estando yo en Tuxtepec, a mis 7, 6 años, ese ropero estaba en un cuarto de una habitación. Algo bien curioso es que yo desde muy pequeño, muy muy pequeño, te hablo de 6, 7, 8 años,
yo padecía mucho de parálisis de sueño, fíjate, siendo niño. Entonces yo nunca me explicaba por qué yo tenía ese tipo de padecimientos. Obviamente al ser un infante llora, yo lloraba mucho, me daba mucho miedo porque había muchos terrores nocturnos. Pero algo que se manifestaba mucho en esa habitación donde estaba ese ropero es que cuando estaba yo bajo esa influencia o bajo ese trance, cuando tú tienes parálisis de sueño, tú ves todo, o sea, estás consciente. Y yo veía mucho la habitación donde estaba una ventana, estaba la puerta de la entrada y estaba el ropero. Siempre veía yo algo que se repetía. Cuando yo volteaba a ver al ropero, veía como el ropero estaba cerrado y una de sus puertas empezaba a abrir. Y escuchaba el rechinar porque era un mueble viejísimo. Cuando se abría la puerta del ropero, amigo, veía como, o sea, yo en ese entonces pensaba que era un niño porque no conocía de nada. Veía como este agarraba así con sus manitas así la puerta y se asomaba el rostro, su cabeza. Como estaba oscuro, lo único que alumbraba era la luz de la ventana, así como la que tengo aquí, y no le veía facciones, pero veía como que me volteaba a ver y se escondía, y volvía otra vez a asomarse y se escondía. Entonces yo siempre decía, ¿por qué hay un niño ahí? A mi madre yo le platicaba, pero mi mamá como que no le daba mucha importancia. Hasta que después de un tiempo yo decidí platicarle a mi abuela. Se me hizo curioso porque mi abuela me dijo, sí, te creo y sé de lo que me hablas. O sea, dándome a entender que ella ya Tenía conocía conocimiento, claro. ya tenía conocimiento exactamente. Y una vez me quedó clarísimo, amigo, porque es una experiencia muy simple, te la voy a platicar. A Llegó ver, espera, Navidad. espera, Ajá, a ver. espera, espera. Antes, tengo dos preguntas en ese lapsus. Uno, en la psicosensación, para nosotros la psicosensación, para que entienda la gente, es todas las sensaciones que te generaba esa visión. Claro. Por ejemplo, la parálisis del sueño era acompañada posterior a una Sí. despertar y veías este ropero que se entreabría la puerta y se abría por completo y sonaba y todo. O sea, en ese momento ya Sí. estabas consciente. Sí. Cuando tú veías al niño, porque estás receptando todo, incluso lo estás explicando bien, ventana, esto, la iluminación, todo, ¿no? Entonces tenías conciencia.